¿Qué tal, amigos de YouTube? Me da muchísimo gusto saludarlos, bienvenidos a mi canal. Es la primera vez que aparezco ante ustedes en un video como estos. Debo decirles, no será muy seguido, pero sí de vez en cuando y sobre todo cuando tenga que mostrarles algún material como el que aquí les voy a compartir. Decidí hacer una pausa en mis labores cotidianas y para mostrarles esto que ahora van ustedes a ver. Les pido que por favor, si tienen algún comentario que hacerme, me lo manden a mi correo personal, ahorita aparece en sus pantallas. Y miren lo que les quiero compartir. Esto es algo que nosotros, los que trabajamos en la televisión, consideramos como un tesoro que todos quisiéramos tener en nuestras bibliotecas. Se trata de un compendio, ¿sí? Un compendio de Canal 11, los 50 años del Canal 11. No se nota mucho el título porque está escrito en relieve y en el mismo color blanco, pero es Al aire, ¿sí? 50 años de Canal 11. Y es un libro que tiene muchísimas fotografías y testimonios que yo quiero compartirle con ustedes. Sí, el 2 de marzo del 59, Canal 11 inició sus transmisiones y esta es la historia, ¿sí? Un libro editado en el año 2009. Sí, por el Instituto Politécnico Nacional, por supuesto. El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, con un testimonio que da la bienvenida al libro. Y bien ilustrado con muchísimas fotografías muy interesantes, lo que fueron las primeras televisiones en México. Sí, la imagen de las primeras cámaras de televisión, donde uno le tenía que dar vuelta, ¿sí?, a este disco para cambiar de ángulo, para cambiar de lente. Sí. Las imágenes de la ciudad en aquellas épocas. Esta foto es muy interesante, cómo se presentaban los títulos en los programas de televisión con la cámara al frente en un atril, y eso era lo que hoy hacen las computadoras. Miren los anuncios, por ejemplo, de la televisión y los promocionales con todos estos dibujos a lápiz en aquel entonces, los tripiés, ¿sí?, de aquel entonces con las mismas cámaras que ya les compartía. Las primeras unidades móviles del Instituto Politécnico Nacional, los primeros estudios, más cámaras en programas en vivo, los actores y actrices de aquellas series, miren a los bulbos, circuitos, las tablillas de aquel entonces de las cámaras, toda la electrónica que compone una cámara de televisión y solamente tres lentes para tres tomas distintas. Las microondas de aquel entonces, las primeras microondas con las que se empezaba a transmitir entre punto y punto. En Canal 11, el máster, lo que parece ser un máster de televisión con tres monitores, la señal de program y nuestro operador ahí. Una panorámica desde el Cerro de Tres Padres, ¿sí?, la antena transmisora de Canal 11 que se encuentra ahí. Los costos de la torre en el Cerro del Chiquihuite, ¿no? Carretera de acceso, 2,500,000 pesos, la caseta para equipo, 75,000 pesos, la microonda de enlace, 180,000 pesos, y vienen ahí toda la cifra de aquellos costos. La imagen institucional, uno de los íconos de Canal 11, don Luis Carbajo, en paz descanse, no se puede hablar del Canal 11 sin él. Otro de los rostros, de los íconos de Canal 11, Cristina Pacheco, y las distintas etapas por las que ha pasado esta periodista y conductora. Eventos políticos, ¿sí?, Margarita López Portillo en alguno de los eventos conmemorativos, en esta ocasión los 20 años del Canal 11. Y si el Canal 11 ha tenido también muchísima programación, es la enfocada hacia los niños. Ningún canal de la televisión mexicana le ha dado tanto espacio a los niños como Canal 11 en varios programas. El libro da muestra de ello. 11 chiquitos, es algo muy, muy clásico. Este telecine, ¿sí?, inicia el capítulo 1980-1990, telecine, la manera en que las películas se transfieren a formato de video para poderlas ver ya, sobre todo en las épocas recientes, ¿no? Otra fotografía de don Luis Carbajo, el ícono de Canal 11, más de don Luis Carbajo en sus distintas etapas. En Canal 11, los anuncios en los periódicos con toda la programación en sus distintas etapas también, ¿sí? Otro de los rostros también muy, muy conocidos, ¿sí?, Adriana Pérez Cañedo, conductora de toda la vida de Canal 11. Aquí vemos a Manuel Buendía en alguno de los programas que conducía para Canal 11. Y miren otro de los personajes también que alguna vez trabajaron en Canal 11, Pedro Ferriz de Con. Maite Noriega,
varios programas institucionales de Canal 11, en fin, muchísimas fotografías, muchísimos testimonios, como ustedes podrán ver, más del Cerro del Chiquihuite, ¿sí? Y los testimonios de su director Fernando Sariñana, ¿sí? De su actual director de Canal 11, ya fotografías ya más de la actualidad con las personas que en estos años colaboran aquí, compañeros reporteros, camarógrafos, sí, que todavía por ahí nos encontramos en algunos eventos. Y bueno, cierra el libro, más testimonios de Adriana Pérez Cañedo en la etapa de la actualidad del Canal 11, hoy, lo que es hoy en día. En fin, no solamente es un libro, sino es un tesoro que cualquiera de nosotros que trabajamos en la televisión quisiéramos tener en nuestra biblioteca. Yo los invito a que vean el próximo video muy parecido a este que voy a hacer, porque les voy a mostrar otro tesoro como estos también muy especial.